to subscribe! Amigos, fuera de este mundo. Ya es de noche, pero la luz en casa de Pororo sigue encendida. Algo extraño ha caído en el bosque. ¡Crunch, Crunch! Pororo y Krunk van al bosque con mucho cuidado. ¡Hola, amigos! ¡Son ustedes, amigos! ¡Silencio! Con mucho cuidado. Todavía no sabemos lo que es. ¿Qué es eso? No estoy seguro. Será mejor que bajemos e investiguemos. ¿Crunch, Crunch? ¿Van con nosotros? ¡No esperarás que nosotras bajemos! ¿Y tú, Pudi? ¿Ah? Yo también tengo miedo. ¡Y yo también! Bueno, si es así, nosotros iremos. Con cuidado. ¡Amigos! Ya revisé, no hay nadie aquí. ¡Pueden bajar! ¡No hay nada que temer! ¡Miren! ¡Crunch! ¡Crunch, Crunch! ¡Crunch! ¡Crunch! ¡Tarap! ¡Tarap, tararap! ¡Tip, tip, tip, tararap! ¡Tarap, tarap! ¡Crunch! 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 ¡Ah! Yo solo lo golpeaba como un instrumento. ¡Así! ¡Crunch! ¡Crunch! ¿Me pueden decir qué están haciendo? ¡Ahora corre! ¡Crunch, Crunch! ¡Hola! ¡Ya estoy aquí! ¡Crunch! ¡Eddie, viniste a rescatarnos! ¡Allá voy! ¡No me pasó nada! ¡Qué bueno volver a verlos! ¿Qué está pasando aquí? ¡Crunch, Crunch! ¡No tengan miedo! ¡Acérquense! Entonces ellos son... Sí, ellos son los que me ayudaron cuando viajé a la luna. ¿Ellos nos ayudaron? ¿Y qué hacen aquí en la Tierra, amigos? Tal vez sea algún desperfecto. Voy a revisar la nave. Bueno, veamos. Creo que aquí está el problema. ¡Listo! ¡Intenten ahora! ¡También me alegro! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! Las estrellas son muy bonitas.
Y los corazones de Pororo y sus amigos son tan hermosos como las estrellas. ¿Qué tramará Eddie esta vez? ¿Cómo? ¿Quieres ir al espacio exterior? Sí. ¿Con esto? Eddie, ¿serás seguro? Sí, no parece muy... ¡No os preocupéis! ¡Uy! ¡Cron! ¡Cron, cron! ¡Sí, vale! ¡Patata! ¡Volveré muy pronto! Transbordador espacial. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué chulada, Eddie! ¿Los has hecho tú solo, Eddie? Pues claro. Cron, cron. ¿Y te vas a montar? Cron. Por supuesto. A fallar. ¡Mirad, es Eddie! ¿Toda la casa? ¿Qué es esto? ¡Ah! Esto parece un telescopio. ¡Qué raro! Porque estoy en la luna seguro. ¡Uy!
volver a la casa de Eddie. ¿Lo descubrirá Eddie? Queremos ir al espacio. Parece que hoy Eddie está construyendo algo. Eddie, ¿ya lo has terminado? Oh, sí, ya casi he terminado. ¡Eddie! ¡Robby! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es eso, Eddie? Es una nave espacial. Robby y yo nos vamos al espacio. ¡Sí! ¡Oh, es impresionante! ¡Llevadme con vosotros! ¿Eh? Oh, es que solo hay sitio para Robby y para mí. ¡Oh! ¡Robby tiene mucha suerte! A mí también me gustaría viajar al espacio. Entonces yo no voy. ¡Oh! Eddie, llévate a otro amigo contigo en mi lugar. ¿De veras? ¿Ah? ¿Así que ahora hay sitio libre? ¡Quiero ir! ¡Yo también! ¡Yo también! Así que me lo voy a pensar. Muchachos, Eddie tiene que terminar la nave espacial, así que dejemos que trabaje. ¡Sí, sí! ¡Hasta luego! Eddie sigue ocupado construyendo su nave espacial. Creo que necesitaré más tornillos. Toma. ¡Oh, por oro! Necesitas más tornillos, ¿no? Oh, gracias. ¿Necesitas algo más? Creo que no. ¡Ah! ¡Un momento! ¡Aquí tienes! Oh, ¡gracias! ¡Qué refrescante! ¿Oh? Tenías una gota de agua. Bueno, estás ocupado, así que ya me encargo yo de todo lo demás. ¡Gracias! No dudes en pedirme lo que sea, incluso en el espacio. ¿En el espacio? ¡Eso es! Necesitas un ayudante cuando vayas al espacio. Bueno, supongo que sí. ¿Quieres decir que cuentas conmigo? Vale. ¡Yuhu! ¡Gracias, Eddie! ¡Te dejo trabajar! ¡Me lo has prometido! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Eddie! ¡Oh, Lupi! ¿Qué te trae por aquí? He hecho unos aperitivos. Toma. ¡Anda! ¡Son galletas! ¡Están riquísimas! ¿Sabes, Eddie? ¿Qué? No podrás comer cosas como estas en el espacio. No, probablemente. Oye, ¿qué tal si me llevas contigo? Así te prepararé todas las comidas que te gustan. Vale, suena bien. Oh, ¡gracias, Eddie! Luego los otros amigos fueron también a visitar a Eddie. Kron le dio a Eddie su juguete favorito como regalo. ¿Quieres ir al espacio conmigo? Petty le enseñó a Eddie algunos movimientos chulos. ¿Qué te parece? ¿No sería divertido llevarme al espacio? Bobby y Harry le limpiaron la casa a Eddie. Oye, Eddie, ¿ya has decidido a quién llevarás al espacio? Por favor, llévanos a Bobby y a mí, ¿sí? Vale, os llevo a todos. Eddie acabó prometiendo llevar a todos sus amigos al espacio. Al día siguiente, los amigos se reunieron en el parque. ¡Hola, chicos! ¡Voy a viajar al espacio! ¿Qué? Eddie me prometió que me llevaría de viaje al espacio. ¡Un momento! Eddie prometió que me llevaría a mí. ¡Dijo que me llevaría a mí! Eddie me prometió lo mismo. ¡A mí también! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Hola, chicos! ¡Hola! La nave espacial está casi terminada. ¡Eddie! Un momento. ¿Qué os pasa, chicos? Nos has prometido a todos llevarnos al viaje espacial. Vamos a ver. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo ha podido? Necesito haceros una prueba para ir al espacio. ¿Una prueba? Sí, el espacio es muy peligroso. No todos son aptos para ir. El que pase la prueba podrá venir conmigo al espacio. ¡Estoy de acuerdo! ¡Yo también me apunto! ¡Y nosotros también! La prueba espacial ha empezado por fin. Primero una prueba de resistencia física. Tenéis que estar fuertes y en forma para ir al espacio. El que corra más rápido alrededor de la casa del árbol gana.
¡Sí! ¡Vale! ¡Muy bien! ¿Preparados? ¡Haces trampas y vuelas, Harry! ¿Y por qué no vuelas tan bien, Pororo? ¡Ahora voy en cabeza! Ven, Harry, iremos juntos. ¡Venga, venga, venga! ¡No puedo, no puedo! ¡Corre, Bobby, corre! ¿Qué es lo que hay en el cielo? ¿En el cielo? ¡Yo no veo nada! ¡Os he engañado! ¡Pororo! ¡He ganado! ¡Pororo, eso no vale! ¡Pororo gana la prueba de resistencia física! La segunda prueba es la prueba de aguante. Tenéis que tener mucho aguante para un largo viaje espacial. Tenéis que ser capaces de soportar cosquillas. ¡No vale! El primero será Kron. A ver... ¡Has perdido! Pero si todavía no te he tocado. Estoy listo. Vale. ¡No puedo aguantarme! Pororo también ha perdido. ¡No puedo aguantar más! ¡Lupi, has perdido! ¡No aguanto! Bobby, eres el único que queda. Vale. Allá voy. ¡Hala! Bobby, has aguantado las cosquillas. ¡Hey! ¡Conseguido! ¡Es hora de la prueba final! Vale. El amigo que lleve al espacio debe estar compenetrado conmigo. Tenéis que adivinar la palabra que estoy expresando con mi cuerpo. ¿Rodi? Vale, empecemos. Ya. ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? ¡Oh, ya sé! ¡Un grifo! ¡Habéis fallado! ¡Qué rabia! La siguiente palabra, ¿qué podría ser? ¿Qué es eso? ¡Un canguro! ¡Un saltamontes! ¡Un conejo! ¡Ya sé! ¡Es una rana! ¡Hala! ¡He acertado! ¡Felicidades! ¡Lupi es la ganadora esta vez! ¡Yujú! Eso quiere decir que iré al espacio. ¿Qué estás diciendo? ¡Yo he ganado la prueba de resistencia física! No olvides que Bobby ganó la prueba de aguante. Yo también lo hice bien. Pero la prueba física cuenta más. Un momento, chicos. Tengo que sumar todos vuestros puntos. Os diré el resultado mañana. Vale. Eddie volvió a casa con Roddy. Entonces, ¿quién va a ir al espacio, Eddie? No estoy seguro. Pero lo peor de todo es que ahora no se llevan bien por mi culpa. Ay, la culpa es mía. Oh, lo genial sería que todos pudiésemos ir. Sí. ¡Oh! ¡Eso es! Aún estamos a tiempo, Roddy. Necesito tu ayuda. ¡Vamos! Vale. ¡Roddy, corre! Vale. Por fin llega el día de anunciar quién irá al espacio. ¡Hola, Eddie! ¿Has tomado una decisión? Sí, y voy a anunciarla. ¡Por favor! El amigo afortunado que vendrá conmigo al espacio es... ¡Pororo! ¡Sí! ¡Me has cogido a mí! ¡Yuhu! Y... ¡Patty! ¡Kron! ¡Lupi! Y por último, ¡Bobby y Harry! ¿Eso significa que todos nosotros...? Lo entenderéis en cuanto veáis esto. ¿Roddy? Sí. ¡Tachán! La nave...
nave espacial ahora tiene sitio suficiente para todos. ¿Cómo lo has hecho, Eddie? Quería ir con todos vosotros, así que Rodi y yo trabajamos toda la noche reformándola. Si la hubiese hecho así desde el principio, no os habríais enfadado. Lo siento, chicos. No te preocupes. Muchas gracias, Eddie. Y a ti también, Rodi. Gracias, Eddie. Bien, ¿todos preparados? ¡Sí! ¡Sí! Vale, pues nos vamos al espacio. En fin, ya irán al espacio en otra ocasión.